bomberos hay ahí arriba buscándonos, ¿eh? Tenemos 10, pero me preocupa que el área estructural de los dormitorios está muy débil. Por eso yo creo que... ¡Por eso salieron por el techo, miren! ¡Corrita, Yale! ¡Ay, yo sabía, Finita! ¡Yo sabía que iba a estar bien! ¡Wow! El musiquito chamuscado hizo su entrada triunfal, ¿no? Tenemos que bajarnos de ahí inmediatamente. Ese techo se puede desplomar en cualquier momento. ¡Adelante! ¡Si las escaleras no se pueden usar! ¿Ellos cómo van a hacer para bajar? ¡Alex, te puedo respirar! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, abrí las ventanas un poquito. ¡Alex! ¡Alex, mira el cielo y las estrellas! ¡Alex, te juro que pensé que no las iba a ver nunca! Bueno, ok. Elige la que quieras y te la bajo. ¡No, Alex! ¡Mejor mami, aquí ya, por favor! ¿Alex, ese colchón? Ok, chicos, estamos listos. ¡Vamos, ánimo! ¡Date cualquier! Creo que quieren que saltemos al colchón, así que bueno, todavía no estamos a salvo, que no, se no, diga. Alex, no, no, yo tengo mucho miedo, no quiero saltar. Bueno, mira, pero tú me contaste que de niña tú tenías una fiesta de cumpleaños salvajísima, con colchones inflables grandísimos, así que es como lo mismo. Sí, pero nos estaba quemando la fiesta. Ok, pero entonces mira, ¿sabes qué? Yo te prometo que vamos a saltar juntos, ¿sí? Isa. De la manita. De la manita. No me voy a separar ni un solo centímetro de ti, ¿sí? Ok. ¿Sí? Ok, espera, espera. En serio, que estés bien. Gracias, señora. Ay, Alex, yo tengo que aceptar que tú siempre caes mal y que le caes mal a todo el mundo, pero esa caída te quedó buenísima. Ay, Alex, me dice que no te volvería a ver. A pesar de todo, yo también tenía ganas de verte. Porque te he chamuscado. Aquí los domingos y ahora además dormir provisionalmente en un comedor. Ay, yo sé quién tiene la culpa de todo esto. Seguro fue el bailarincito de tercera de Javier Muner. Profe, él tiene un paso de baile que se llama el cortocircuito. ¡Ia! Oigan, este competencia, ¿y a ti qué te pasa? Si no te gustó la idea de ir a dormir al comedor, vete, duermes con tus amiguitas las raticas copetudas. Tranquilos, señores. Calma y cordura. Recuerden, calma y cordura. No es momento de ponernos a pelear. Más bien, tenemos que agradecer que todos estamos sanos y salvos. Oh, y felicitar a Alex por el rescate que hizo ahí. Bueno, bueno, jóvenes. Atención, por favor. Lo que sucedió aquí fue bastante serio. Y estuvo muy mal. Porque además, por un descuido, pusimos la vida de todos nosotros en peligro. Chicos, chicuelos, chicuelinas, esto no puede volver a suceder si ustedes se encuentran con fuego. Ustedes deben correr sin titubear. Y además,
deben ir rápidamente y buscar a un adulto responsable. Bien, bien, responsable. Además, yo mañana por la mañana voy a averiguar qué fue exactamente lo que pasó. ¿Y quién es el absolutamente responsable? Monteblanc. Sí, mi directora Marinda. Oye, amiguita, como que nuestra pijamada se arruinó. Sí, cortita, y espero que podamos hacer otra, aunque la verdad no sé si salgamos de esta. Gordy, pero... Isa, ¿por qué tienes esa cara? Digo, ya terminó todo, ¿no? Bueno, sí, pero ¿no viste lo que mi fabulosa y fantástica pijamada causó? Pusimos en riesgo la vida de todos. Ay, yo nunca pensé que algo así fuese pasar. Bueno, ya, ya. Mira, lo importante es haber estado prevenidos, ¿no? Y saber qué hacer en caso de incendio, en caso de... Ya, ¿qué tiene que ver tu pijamada con el incendio? No entiendo. Ay, Alex, es que se me pasó la mano. ¡Alex! Mira, Alex, yo de verdad quería darte las gracias porque, o sea, tú salvaste mi vida. Es algo así como que nunca en mi vida lo voy a olvidar. Eres un ángel guardián. Gracias. De nada, Catalina. ¿Sí? Ay, dice que Alex es un sol. Sí. De hecho, yo quería decirte, Isa, que cualquier otra chica, o sea, obviamente no, yo como que... Si viera a Alex y si no tuviera novia, como que se quisiera estar con él como toda la vida, porque qué chévere tener un novio así de él. Pues, yo creo que es el momento de irnos, ¿no? Digo, para saber dónde vamos a dormir y todo eso. Así que, ¿qué tal si vamos para adentro? Vamos, Isa. Sí, Cata, vamos, vamos. Sí. Ay, no, chicas, me siento peor que Trapito de Mecánico. Ay, no quiero decir, yo solamente quería música, luces, la TV encendida toda la noche, pero como que se nos fue la mano, ¿no?